Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una actualización de lo que está sucediendo con la tormenta tropical Pony en el ritmo centroamericano, también con las precipitaciones que siguen contando en la República Mexicana, el sureste de los Estados Unidos, también con mucha precipitación, el estado de la Florida, una posible formación ciclónica para los próximos cinco días en algunas regiones a Georgia y para el estado de la Florida. El Servicio Nacional de Huracanes nos muestra que habrían tres perturbaciones para este momento en el Atlántico. Sin embargo, es la tormenta tropical Bonnie y futuro huracán para el Pacífico la que realmente llama la atención. Estaría aproximadamente a 129 kilómetros de las costas nicaragüenses para este momento. Ya es definitivamente la tormenta tropical Bonnie que se convertirá en un huracán para los próximos días ya en el Pacífico. No ha cambiado demasiado desde el día de ayer la posible trayectoria ya como un huracán en el Pacífico, este futuro huracán. Sin embargo, las precipitaciones que estaría dejando para este momento sí serían bastante intensas para Costa Rica y también las regiones de Nicaragua. Si sí, es justo entre la frontera nicaragüense ética que estaría dejando esas precipitaciones y donde posiblemente genere inundaciones, desbordamiento de ríos, deslaves, entre muchos otros peligros que pudiera ocasionar esta tormenta tropical, los vientos sostenidos para este momento serían de 75 km por hora y las rachas seguramente estarían superando los 100 kilómetros. La isla de San Andrés hasta hace algunas horas mostraban que ya habría estado contando con unas rachas de viento bastante fuerte y con mucha precipitación. Estas pequeñas islas del Caribe donde habría pasado parte de esta tormenta que estaría pues a, a nada a horas de impactar Nicaragua. Acá podemos ver la información, verán que si la analizamos para este momento nos muestra que tendría viento sostenido de 75 km por hora y una presión mínima central de 1004 hectopascales o milibares. Sin embargo, las rachas de vientos que estaría llevando para las costas de Nicaragua seguramente superarán los 100 kilómetros y según el Servicio Nacional de Huracanes atravesará todo el Istmo Centroamericano o toda Nicaragua como podemos ver acá como una tormenta tropical así se mantendrá hasta los próximos días cuando alcance algunas regiones cercanas al Golfo de Tenhuantepec como podemos ver ya habría pasado el golfo de Tehuantepec cuando según el servicio nacional de huracanes se convertirá, se convertirá en el huracán Derby ya veremos si el nombre de, de la tormenta se cambie cuando atraviese y se sitúe en el Pacífico o cuando alcance la categoría 1 como huracán ya bien cercanos al suroeste de la República Mexicana. Pero como podemos ver acá, las condiciones para la intensificación son bastante mejores en esta región del Pacífico y regiones también cercanas al istmo centroamericano. Precipitaciones seguramente sobre todo para Centroamérica y para el suroeste de la República Mexicana. Continúa mostrándonos que para el futuro se estará desplazando para el oeste-noroeste que no estaría impactando o dirigiéndose a ningún territorio habitado. de la República Mexicana. El gráfico de trayectoria, acá lo podemos ver, del de Servicio Nacional de Huracanes fue ubicada en la latitud 11.3 norte y en la latitud 82.5 oeste, a 129 kilómetros de las costas nicaragüenses. A nada estará, estaría de impactar las costas nicaragüenses, pero también el territorio del norte de Costa Rica también a estar muy pendientes porque seguramente también se generarán Desbordamiento de ríos, deslaves, inundaciones en muchas regiones de Costa Rica, como también las regiones del sur de Nicaragua. Habría que prestar mucha atención por esas lluvias intensas. Y las rachas de viento, sobre todo para las zonas costeras de Nicaragua y de Costa Rica, las marejadas ciclónicas, olas bastante altas seguramente, con las que estarían contando para este momento seguramente la navegación suspendida completamente tanto en Nicaragua como en las regiones de Costa Rica. Acá podemos ver como sí que estaría desplazándose es en estas regiones de Oaxaca donde posiblemente se acerque más el huracán al territorio mexicano, pero como podemos ver, se desplazará, se desplazará hacia el oeste-noroeste. Seguramente rachas de viento, de tormenta tropical para las zonas costeras o las altas para los próximos días para el territorio mexicano, pero nada más, y aparte de eso, precipitaciones. Sin embargo, afortunadamente, como ya lo hemos visto, se estaría desplazándose al oeste-noroeste, y esperemos que así se mantenga, que no cambie su trayectoria. Acá podemos ver las precipitaciones con las que estarían contando para este momento en México, sobre todo para las regiones altas. Es la temporada monzónica, es aún estas las características de la temporada monzónica, las precipitaciones que se originan en las regiones debido a este monzón que te estaría ocurriendo en el suroeste de los Estados Unidos, eh, descienden hasta el territorio mexicano, pero que son precipitaciones puntuales, fuertes y sobre todo para regiones altas. Esas son las características de las precipitaciones que se generan en las temporadas monzónicas, pero hay precipitación en muchas regiones de la República Mexicana. Es difícil encontrar un estado que no esté contando con alguna precipitación, pero que son bastante esporádicas como podemos ver acá en Nuevo León. Sonora, algunas regiones de Sonora con precipitación, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, posiblemente hasta Colima con algunas precipitaciones, como podemos ver acá, Zacatecas, Aguascalientes con precipitaciones al sur, en la península de Yucatán un poco más esporádica las precipitaciones, pero también con precipitaciones. Es solamente Chiapas y el estado de Tabasco que aparentemente estarían exceptuos a las precipitaciones esporádicas, posiblemente cuenten para las próximas horas con alguno que otro chubasco. Al sur este y al suroeste de la República Mexicana, en Tabasco y en Chiapas, posibles precipitaciones para las próximas horas. Pero verán, si analizamos lo que está sucediendo en Nicaragua, veremos cómo acá podemos ver cómo serían bastante intensas esas precipitaciones con las que estarían ingresando para este momento, porque la tormenta está a 129 kilómetros, sin embargo, las precipitaciones ya estarían ingresando al territorio nicaragüense. Si le damos seguimiento veremos cómo atravesará todas estas regiones de Nicaragua. Ahí podemos ver cómo se mantendría como una tormenta tropical para el resto de esta noche y solo es para la madrugada del día. Domingo, que se presume estaría situándose ya en el Pacífico, continuando su recorrido como una tormenta tropical y que eventualmente se transformará en ese huracán Darby para los próximos días, que estaría llevando sobre todo viento y precipitaciones para la República Mexicana. Pero que nos situamos en este momento, como podemos ver acá, para la medianoche de este día es cuando se esperan las precipitaciones más intensas sobre todo para Nicaragua y para el norte de Costa Rica. Las regiones del sur de Costa Rica posiblemente ni vean precipitaciones, pero sí que en el norte y al sur de Nicaragua con las precipitaciones bastante intensas habría que prestar mucha atención por los posibles deslaves, inundaciones, etcétera, etcétera, para todas estas regiones tanto de Nicaragua como de Costa Rica. Este sería el modelo europeo. Vean la panorámica, como podemos ver las lluvias en la República Mexicana. Muchas, pero esporádicas, como ya lo estuvimos analizando. La tormenta a 129 kilómetros de las costas nicaragüenses. Si le damos seguimiento, veremos cómo el resto de esta noche y la mañana del sábado prácticamente es que estaría atravesando o el tiempo que requeriría la tormenta para atravesar Nicaragua y Costa Rica y ya para la tarde del sábado se situará en estas regiones que podemos ver acá aún afectando sobre todo a Nicaragua Eventualmente las regiones cercanas al Golfo de Fonseca y también a otros países como El Salvador. Vean que ya aquí ya sería una tormenta tropical. Esto ya sería para la madrugada del día domingo, trayendo precipitaciones posiblemente sobre todo para Guatemala y El Salvador. Ya veremos si los vientos de tormenta tropical afectan las costas de El Salvador. Seguramente sí será con oleaje bien alto, marejadas ciclónicas y mucha precipitación posiblemente para los territorios de Centroamérica. Continuará para los próximos días. Para el día 4 de julio, como podemos ver acá, es que posiblemente se acerque, posiblemente sea el día que más se acerque al suroeste de la República Mexicana, pero que según el modelo Europeo y el mismo Servicio Nacional de Huracanes nos muestra que continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste sin tocar ningún territorio de la República Mexicana. Acá podemos ver las acumulaciones para los próximos cinco días, tanto Costa Rica como Nicaragua, con mucha precipitación. Este sería el recorrido según el modelo europeo como podemos ver acá que estaría llevando ese huracán, futuro huracán Derby. Para esta noche sobre todo las precipitaciones o donde habría que tener mucho cuidado y prestar mucha atención por esas precipitaciones intensas que posiblemente cuenten en esta región del Istmo Centroamericano tanto Nicaragua como Costa Rica a prestar mucha atención. Las personas en esta región de Centroamérica porque las precipitaciones con las que podrán contar este día ya en este momento pudiesen ser bastante intensas y bastante peligrosas. Presten mucha atención, prepárense con lo que pudiese ocurrir para los países centroamericanos. Vamos a hacer una nueva actualización con el futuro huracán Derby para el suroeste de la República Mexicana para los próximos días. Que estén bien. Hasta pronto.